La Universidad de Quintana Roo es una institu institución pública de educación superior que produce, recrea y difunde el conocimiento para beneficio de la sociedad. Tiene la encomienda de formar profesionales competitivos, propositivos, críticos, con conciencia humanista, principios claros, valores éticos y con el compromiso social que demanda nuestro Estado y nuestra patria. Para afrontar el reto que representa tal encomienda ante el devenir social y económico, la universidad ha sustentado sus principios y su conducción en un sistema de planeación cuya misión, visión y política se dirigen a metas y objetivos claros basados en la normatividad universitaria y en la participación de la comunidad. Nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2013-2016 aprobado por el Honorable Consejo Universitario en marzo del 2013, articula cuatro ejes fundamentales. Profesorado e investigación, estudiantado y formación, vinculación y servicios para la innovación y fortalecimiento de la gestión e infraestructura. Rubros que hoy son motivo de este informe. Fiel a su lema, fructificar la razón trascender nuestra cultura. Con este informe a la comunidad universitaria y a la sociedad, Refrendamos hoy nuestra presencia social porque nos debemos a la sociedad quintanarroense. Este acto es de ella y para ella. Toda vez que hoy nos convoca la obligación moral y estatuida de informar, de dar cuenta de lo que hemos hecho en un año. Pero sobre todas las cosas, somos conscientes de la enorme responsabilidad que Quintana Roo ha depositado en su universidad. Formar a las mujeres y hombres profesionistas que demandan el desarrollo de esta prodigiosa tierra, la de generar nuevo conocimiento a través de la investigación a fin de encontrar respuestas y soluciones a los problemas que nos aquejan, y la de difundir la cultura mediante la promoción de las variadas expresiones del sentir individual y colectivo. Este informe apenas podrá ilustrar lo más significativo en el año, pues si hay algo que distingue a su universidad es su particular dinámica, la que se reconoce por múltiples y muy variadas actividades con el concurso de alumnos, docentes, administrativos y miembros de la sociedad. Mucho de lo que hoy reportamos pudo llevarse a cabo por el ánimo y entrega de los miembros de la comunidad universitaria, pero igualmente por el apoyo y compromiso que con la educación superior tiene el gobierno del licenciado Roberto Borja Angulo. Es por ello que este acto también es una oportunidad para agradecer a las autoridades de nuestro Estado, al señor gobernador, al secretario de Educación y Cultura y por supuesto a nuestras autoridades federales. Con esta, eh, esta eh, casa de estudios se congratula hoy de informar a ustedes. Es así, que nuestra plata académica ha alcanzado altos niveles de especialización conformada por 166 profesores investigadores de carrera. 161 tienen estudios de posgrado, es decir, el 97% del cuerpo docente, lo que nos coloca por encima de la media nacional, que es de 90%. Nuestros profesores con doctorado constituyen el 53% de la plantilla, con lo que supera nuevamente la media nacional de 43%. En este rubro hay que resaltar que el grupo docente con el máximo grado académico se incrementó en 5% respecto de 2013, lo que revela el apoyo que han recibido de su universidad para la consolidación de sus estudios de posgrado. Además, 133 profesores de tiempo completo cuentan con el perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior pero de de la Secretaría de Educación Pública, dicha cifra representa el 79% del profesorado, supera una vez más la media nacional que es de 54%. Recordemos que este tipo de reconocimiento se traduce en un ejercicio profesional que combina en forma equilibrada la docencia, la investigación, la tutoría y la gestión académica. Nuestros docentes han logrado resultados significativos en la investigación que llevan a cabo. Entre 2013 y 2014, 10 de ellos ingresaron al Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pasamos así a tener 53 miembros en este prestigioso sistema, lo que representa el 32% del profesorado de tiempo completo, cifra muy por encima de la media nacional. Que es de apenas el 19%. En el 2014 ingresaron o refrendaron su permanencia al SNI las doctoras Norma Angélica Oropesa García, Adi Rodríguez Betanzos, Edith Hernández Méndez, Verónica Patricia Rodríguez Vázquez, así como los doctores Javier Vázquez Castillo, Jorge Ovidio Aguilar, Rafael Romero Mayo, Alejandro Palafox Muñoz, Oscar Frausto Martínez y David Reyes Coronado, reciban todos nuestro más sincero reconocimiento. Esta Casa de Estudios apoya a sus académicos para que obtengan mayores niveles de profesionalización. A la fecha y a través de la beca del PRODEP, 17 profesores cursan estudios de posgrado. De estos, 12 lo hacen en alguna institución de educación superior del país, en tanto que 5 en universidades de Alemania y Reino Unido. Además, se consiguió financiamiento por el PRODE por un monto de 1.13.122 pesos para adquirir implementos individuales de trabajo y realizar proyectos de investigación. La investigación que lleva a cabo el profesorado de esta universidad se desarrolla en los llamados cuerpos académicos, cuya ca calidad se categoriza de la siguiente manera: 10 se encuentran en formación, otros 10 en consolidación y 5 en han alcanzado el máximo nivel como consolidados. Entre las múltiples actividades que los cuerpos académicos desarrollan a lo largo del año, destaca la colaboración con colectivos de otras universidades del país y el extranjero. En el 2014, los cuerpos académicos participaron en 14 redes temáticas, sostuvieron reuniones con pares y otras instituciones de educación superior, y sus integrantes presentaron ponencias en congresos, foros y seminarios. Por ejemplo, el Cuerpo Académico de Diferencias Individuales en la Construcción del Conocimiento tomó parte en el sexto coloquio internacional sobre investigación en lenguas extranjeras en Bogotá, Colombia. Asimismo, el Cuerpo Académico de Ingeniería Ambiental puso en marcha el proyecto Jugando y Aprendiendo con la Ciencia con la participación de alumnos de quinto grado de 10 escuelas primarias de esta ciudad capital. Otras actividades que merecen destacarse fueron el sexto coloquio institucional de investigación, el décimo foro de estudios en lenguas internacionales, en el que se dieron cita 34 universidades del país y cuatro del extranjero. El primer foro universitario de experiencias docentes en centros de idiomas sobresale de igual manera eh, la participación de profesores de la unidad académica Cozumel en el proyecto de investigación. Estudio de límite aceptable del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, el cual contó con financiamiento del programa para la integración o modificación de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas, el PROMAN. Llevaría mucho tiempo dar cuenta de todo lo que el cuerpo docente consiguió en el año. Su trabajo frente al grupo y la investigación que realizan hablan de un alto compromiso con la mejora educativa y la búsqueda de respuestas a las necesidades de desarrollo de Quintana Roo. Estudiantado y formación. La formación del capital humano es una tarea prioritaria y razón de ser de la universidad. En el 2014 alcanzamos una matrícula activa de 5.915 estudiantes en los niveles de licenciatura y posgrado. Cifra que comprende una matrícula inscrita de 4.908 estudiantes, de los cuales 2.487 son mujeres y 2.421. Son varones. De los 27 programas educativos a nivel licenciatura que se ofrecen, dos están en proceso de liquidación, cinco son de nueva creación y 20 son evaluables. De estos últimos, 19 fueron reconocidos por su buena calidad, mientras que Ingeniería Ambiental, programa educativo adscrito a la División de Ciencias e Ingeniería, obtuvo el nivel 2 de los CIEs. En el caso del posgrado, de las 14 opciones educativas que se ofertan, Nueve tienen registro en el Padrón Nacional de Postgrados de Calidad, el PNPC del CONACYT, lo que indica que 82% de la matrícula de este nivel se encuentran inscritos en programas con altos estándares académicos. Esos avances que hoy informamos ratifican el compromiso con la calidad educativa, por lo que el reto para 2015 será alcanzar el reconocimiento del 100% a la calidad de los programas educativos evaluables, que otorga la Secretaría de Educación Pública y que es una responsabilidad y resultado del trabajo conjunto de los universitarios. Lo que producimos se debe a que nos sometimos a un arduo proceso de autoevaluación seguido de la visita de evaluadores externos. De esa manera conseguimos la acreditación de las licenciaturas en Antropología Social, Humanidades, el Manejo de Recursos Naturales y Ingeniería de Sistemas de Energía. La licenciatura en Administración Hotelera e Ingeniería Empresarial de la Unidad Académica Playa del Carmen obtuvieron también el nivel 1 de los comités. Y aquí sí cabe señalar que estos programas se, se crearon hace cuatro años apenas y hoy ya están en, en el nivel 1, o sea, el de más alta calidad. La evaluación de la educación superior, eh, que es el CIES, sí y el, el doctorado en Desarrollo Sostenible de la Unidad Académica Cozumel se incorporó al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT. Mi reconocimiento a todos los docentes, administrativos, estudiantes que sin su participación no se hubieran logrado conseguir estos buenos resultados. Nuestros egresados acentúan el, el éxito y son el, la síntesis de la grandeza de la Ucro. Por ello pusimos especial atención en que 500 alumnos que egresaran para sumarse al ámbito productivo, cabe destacar que es un hecho histórico para esta casa de estudios y para el estado de Quintana Roo, que egresaron las primeras 14 estudiantes en la licenciatura en enfermería y las graduaciones en las tres unidades académicas reunieron a estudiantes, docentes y familiares en la celebración del feliz término de una etapa de trabajo y dedicación académico de nuestros estudiantes y de nuestros docentes, que convertidos en egresados se suman ahora al esfuerzo por hacer de esta bella tierra un espacio con mayor calidad de vida. El hecho cumbre de la formación de un estudiante es sin duda la titulación. 306 de nuestros estudiantes se titularon, 59 lo hicieron por promedio, 48 por examen general de egreso. 12 por estudios de posgrado, 56 por trabajo monográfico y 131 por tesis. Nos congratulamos también por las primeras dos titulaciones de la licenciatura en gobierno y gestión pública de la Unidad Académica Playa del Carmen y otras cinco de la licenciatura en enfermería. Además, en la Unidad Académica Cozumel, nueve obtuvieron el grado de maestros en la maestría en gestión sustentable de turismo y cuatro estudiantes presentaron su examen profesional en la especialización en la especialidad de Maestría en Derecho, programas impartidos en convenio con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A nuestros egresados y en especial a quienes se titularon, los saludamos con aprecio y extendemos la felicitación de la comunidad universitaria. Por otra parte, la digitalización de acervos históricos del CEDOC permitirá a la UCRO ser la primera en digitalizar la historia de la península de Yucatán en fondos documentales del siglo XVI al XX y tenerlos a disposición de investigadores locales, nacionales y extranjeros. En este mismo rubro ampliamos la cobertura inalámbrica de nuestro servicio de Internet, avanzamos en la primera y segunda etapa de obras de construcción de la Unidad Académica Cancún. Esta última se erige con recursos de los fondos de aportaciones múltiples del Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa y de ingresos propios. Nos sumamos a la Agenda Nacional Digital a través del programa México Conectado, iniciativa federal que nos distinguió como instancia operativa estatal, lo que nos permitirá obtener un punto de acceso de Internet para los universitarios, quienes, al igual que miles de ciudadanos, disfrutarán libremente de la estrategia Internet gratuito, disponible para todos en toda la geografía estatal. La transparencia en la rendición de cuentas fue garantizada durante 2014 con la rigurosa intervención de nuestro órgano de auditoría y control interno, así como de otras instancias federales y estatales como la Auditoría Superior del Estado, el órgano de fiscalización, la Secretaría de la Función Pública y Despachos Externos, cuyos informes nos han permitido entregar Cuentas públicas auditadas y dictaminadas favorablemente, lo que refrenda nuestro compromiso con la sociedad y la premisa fundamental de su gobierno, procurando siempre la buena administración y la eficiencia que se traduzca en beneficios para todos. Señor secretario, comunique a nuestro gobernador, el licenciado Roberto Borges Angulo, que nuestra universidad ha logrado estándares de calidad reconocidos por instancias nacionales e internacionales. Que es justo ponderar. No obstante, requerimos continuar con su decidido apoyo para mantener ese logro y considerarlo no como un proyecto concluido ni consolidado, sino como una primera fase de su crecimiento. En los retos de la Universidad de Quintana Roo, trabajamos en la construcción de indicadores de segunda generación y en potenciar las capacidades de la planta académica y administrativa, porque estamos conscientes de que la universidad debe mantener su rumbo como una institución comprometida con el mejoramiento de la educación y de las condiciones materiales y culturales de esta prodigiosa tierra. Los logros alcanzados por docentes y alumnos, así como el apoyo brindado por el personal administrativo, provienen de una comunidad que a lo largo del tiempo ha refrendado su vocación con nuestra entidad. Hemos avanzado mucho, sin embargo. También reconocemos que es necesario redoblar los esfuerzos y sumar voluntades para seguir construyendo una universidad con capacidades crecientes en la gestión y generación del conocimiento. No solo para figurar en los primeros sitios de los rankings, sino para dar respuesta a lo que nos dio origen. A casi cuatro años de gestión del presente rectorado, el diagnóstico de la UCRO obliga a reconocer la realidad actual sus alcances, sus logros, pero también sus limitaciones y desafíos, y hallar las estrategias, así como los instrumentos que posibiliten dar continuidad a lo que se ha hecho, bien para transformar, reorientar con el concurso de todos aquello que nos impide avanzar. A la fecha, hemos combatido inercias que hoy permiten afirmar con profundo orgullo que los universitarios hemos llevado a esta institución a posicionarse entre los... Quintanaroenses como un referente para alcanzar sus anhelos y sueños de cambio y transformación. Los resultados están a la vista de la comunidad. Hemos lanzado la convocatoria de admisiones 2015, donde destacan los primeros tres programas educativos de la naciente unidad académica Cancún. Impartiremos en este... En este rubro, yo sí quiero destacar que este fue un compromiso del señor gobernador, el licenciado Roberto Angulo, Roberto Borja Angulo, para, para que en este su periodo gubernamental se abriera este Campus Cancún. Y ya en agosto es una realidad, ya están en el proceso de admisiones. Muchas gracias al señor gobernador por este lugar. Impartiremos por primera vez en la unidad académica Cozumel la licenciatura en mercadotecnia y negocios. Renovamos la oferta educativa de la división de ciencias sociales y económicas administrativas al sumar la licenciatura en gestión de servicios turísticos y el doctorado en estudios culturales y sociales de Mesoamérica y del Caribe. Además de estas buenas noticias, en pocos días los profesionales de la salud que formamos tendrán a su disposición el laboratorio de simulación y ultrasonido. Iniciamos el servicio a la sociedad a través del primer laboratorio de análisis clínicos de la División de Ciencias de la Salud. Y aquí quiero agradecer, quiero reconocer el trabajo del doctor Carlos Baeza, que conjuntamente con su equipo ya dieron inicio, con un equipo de alta tecnología, un servicio que va a dar... Eh, atención a la comunidad, a los que menos tienen. Este laboratorio de análisis clínicos podrá dar esos servicios con un bajo costo que va a ser una cuota de recuperación, pero que su, sus alcances son significativos porque van a poder darle servicio a, a estas personas que no pueden pagar un estudio de esa naturaleza en un, en un en laboratorio particular. Es por ello que aquí, reunidos en este informe de actividades, no podemos menos que darle las gracias a toda la comunidad universitaria por contribuir a que se mantenga presente entre todos nosotros el gusto por conocer más, por recorrer nuevos caminos de engrandecimiento personal y colectivo, por recordarnos que la solución a muchos de nuestros problemas como Estado y como nación están en más y mejor educación, fructificar la razón, trascender nuestra cultura. Muchas gracias. Contora de Lina, muchísimas felicidades. Ya son casi cuatro años en la, en la UCRO y la UCRO se ve bien. La UCRO, como comunidad universitaria, como toda comunidad, tiene siempre avances, pero también tiene dificultades. Y creo que lo que se muestra hoy es una gran armonía en el trabajo realizado, hay un avance sustancial. Y que esperemos que más adelante que estos grandes avances, porque tiene que ser así, que estos grandes avances que hoy se presentan sean mínimos ante los avances del mañana. Porque la universidad sí tiene que seguir creciendo, tiene que seguir mejorando y tiene que llegar a ser una institución de excelencia como va ahora por muy buen camino. Pronto tendrán, tendremos el campus de Cancún, en el cual ya lo anunció la, la rectora y también ya se inició la construcción. Es un compromiso presidencial del presidente Enrique Peña Nieto es un compromiso del gobernador Roberto Borge Angulo esperemos trabajar muy duro para que podamos tener este campus el próximo año ahora van a funcionar ya como bueno con un campus pero en una escuela que no es propiamente la, la universidad la que va a tener la universidad pero también hay que fortalecer a la universidad en su vinculación hacia la misma hacia el mismo sector educativo lo que vamos a hacer es a través del sector de educación pública vamos a lograr que nuestros profesores de educación media superior puedan también de alguna manera recibir capacitación en la Ucro es un proyecto que tenemos que estamos afinando que voy a comentar con la rectora para que nos pueda mejorar ustedes saben la reforma educativa llegó a educación básica y a educación media superior no llegó a educación Superior, pero educación media superior, las que forman los bachilleratos, requiere una capacitación constante que tienen que dar las instituciones de educación superior. Y ahí estoy seguro que la UCRO va a tener un gran nicho de oportunidad y un gran nicho de oportunidad que, que bueno, vamos a aprovechar bien. Yo quiero, para terminar, decirles que un pueblo educado, un pueblo con profesionistas de calidad, es un pueblo que va rumbo al progreso. Quintana Roo hoy es un Estado que es líder en muchas cosas, sobre todo en la actividad turística. En la cuestión educativa tenemos a la UCRO como máxima casa de estudios formando estudiantes de calidad. Pero Quintana Roo es el Estado de los más rezagados en cobertura en materia de educación superior. Tenemos un gran tramo que recorrer de aquí al 2018. Para alcanzar la meta presidencial del 40% de cobertura. Hoy tenemos un 25%. Nos hace falta un 15% para lograr esa meta. Y si nos comparamos con los demás estados, somos en el lugar 28%, más o menos. Entonces, pues hay un gran nicho de oportunidad donde seguramente la Universidad de Quintana Roo va a ser uno de los principales instrumentos para poder, sobre todo el Campus Cancún, para poder absorber a estos jóvenes que necesitamos, sí, trabajando pero sí formados y no trabajando con una formación incompleta. Tenemos que ver cómo lo retenemos en las universidades para que cuando terminen sus estudios puedan integrarse y poder ser todavía más competitivos. Muchas gracias. Es un reconocimiento también del señor gobernador al trabajo de ustedes, de usted, señora contadora Elina Coral, de todo su cuerpo académico y sobre todo de todo el Consejo Universitario.